Hola, muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a un programa más de esto que es Apasionadas en el Aire. Un ratito que compartimos, que a nosotros nos hace muy felices y queremos llevarles también esta felicidad, esta pasión, esta alegría. Sí, compartir con ustedes, por supuesto, nuestra invitada. Hoy hicimos una reforma al programa. Espero que te guste. Y bueno, también nos vamos a ir de viaje a algún lugar tan lindo como todos los anteriores. Bueno, y vamos a agradecer a quienes nos acompañan hoy, Jorgelina, sí. ¿Qué te parece? Empezamos con nuestra ropa de Narcisa. En este caso estamos con pantalones, ya dejamos los vestidos un poco de lado y nos vinimos con pantalones blancos y unas remeritas con mucho brillo. Sí, la tuya es un color nude. Rosita. Yo la veo rosa. Rosita y la mía negra, también brillosa, también de fiesta, ¿eh? Hermosa, divina. También de fiesta y ahí están enfocando de cerquita. Sí, la mía tiene una manguita. Sí. Preciosa. Y me encanta, es divino el color. Preciosa, preciosa. Y bueno, también nos calza Valquiria hoy, a ver si nos enfocan los zapatos. Yo con unas sandalias blancas. ¿Y bien yo? De verano. Y mejor. Y yo rosa. Muy igual bonitas. Que mi remera. Con mucho brillo, miren lo que es. Muy bonitas, muy cómodas, gracias Jessy. ¿Y estamos peinadas? Bueno, estamos peinadas por Santa Creu Unisex, como siempre, como todos los viernes. En mi caso, miren, tengo una tiara, ¿se dice? Tiara, una tiara, coronita. Miren qué bonita, me hace juego con los zapatos y con todo el brillo de la remerita. Sí, y a mí me tiñeron, fíjense el color que me puso Rosy esta semana, color mandarina. Mirá. Y con ondas al agua. Ondas al agua. Ondas al agua, nos vinimos hoy super chic. Sí, gracias Marce y Rosy. Gracias chicos, gracias bien. Por atendernos. Y seguimos ahora con quién, con Tales. Y también, bueno, tenemos hechas las uñas, como todas las semanas. Sí. A ver si nos enfocan de cerquita, porque la verdad que son muy bonitas. De Jessica Díaz. Jessica Díaz. Jessica Díaz, que nos hace las, en este caso, las semipermanentes. Sí, en mi caso, las comunes. Uh-huh. Bueno, ahora sí seguimos con Arbel. Agradecemos a Arbel, nuestra empresa cosmética, que está buscando revendedoras. Sí, si te interesa tener una muy buena ganancia, ponete en contacto con Tere Mariño, los teléfonos que aparecen en pantalla. Sí, y también tenemos un evento especial el día viernes, que pueden participar todas. ¿Y qué será? ¿Tienen la plaquita? Ahí para ver, ahí está la plaquita. Una tardecita de spa facial y charlas apasionadas, que es entrada libre. Y tienen que comunicarse, guardar su lugarcito. ¿Dónde está la cámara? Que no la todavía perdí. Todavía está la, ah, la está plaquita. La plaquita. Al 3472-547714. Las esperamos. Así es, una tarde sí. Diferente, ¿sí? Con amigas, para pasarla bien. Para probar varios productos de esta empresa Arbel, que nos trae tan lindas cosas. Y bueno, para compartir una tardecita alegre. Sí, y por último, réplica regalos. Que, bueno, no, mira estos aritos bonitos que me puse, a ver si los muestran de cerquita. Gracias Ceci, gracias Katy por estar siempre con nosotros también. Sí, déjame agradecer también, sí. Ya que estamos agradeciendo a Halloween
con nuestro arbolito navideño en el día de hoy. Ah, sí, ¿sí? Muchas gracias, Patri. Sí, Patri nos trajo el arbolito y el pesebre para estas fiestas. Así que si necesitas algo para esta Navidad, para esta fiesta, llegate a Halloween. Bueno, y me voy a pintar. Dale. Me voy a pintar, pero en realidad es un premio. Es un premio de Pinturería San Martín que se lo ha ganado Vero Anastasi, pero que vino una amiga, Jessy, ¿no? Jessy, a retirarlo. Bueno, es un color maíz. Maíz. Así que bueno, que lo disfruten, Jessy. Pero se pondrá a pintar en las vacaciones. Claro. Así que. Bueno, que una foto, vení, Jorge, que sacamos una fotito ahí para Pinturería San Martín. Y muchas gracias. Gracias. Un beso. Gracias por participar. Gracias. Gracias. Mira que es pesado. Ahí está. Bueno. Bueno, y ahora sí, con nuestro programa totalmente modificado, nos vamos a nuestro living con nuestra invitada. Ella también es súper especial, como todas. Y apasionada. Sí. Bueno, nos acompañan. ¿Con quién? Por supuesto. ¿Con quién? ¿Quién nos acompaña? ¿Quién nos acompaña? No, pero yo creí que le ibas a presentar primero. No. ¿Nada? ¿No vas a decir nada? No. Laura Lambert. Hola, gracias. Sí. Muchas gracias. Gracias, Laura. ¿Cómo estás? Muchas gracias, no sé si se escucha. ¿Se cayó el micrófono? ¿Se escucha bien? Ahí estamos. Ah, porque no tuve, yo, es la falta de experiencia. Claro, es la falta de cámara, pero bueno, ahí estamos, muchas Laurita. Muchas gracias por esa presentación, ¿está bien? Sí, bueno, gracias. Bueno, Laurita. Bueno, muy contenta. ¡Qué placer! Ha habido todo un despliegue. Sí, sí. Mucha movilización. Sí, el cambio de estructura de nuestro programa como que nos desestabilizó un poco. Sí. hay que salir de la línea de confort. Claro, claro. Sí, exacto, de la zona de confort. Laurita, te vamos a preguntar, vamos a hacerle una preguntita a Laurita antes de... Sí, de ya que la tenemos acá, vamos a aprovecharla. Laurita, te queremos preguntar, ¿cómo fue que llegaste al mundo de la venta de ropa femenina? Que sabemos que es lo que vos haces. Bueno, todo inicio es en la infancia. Acá traigo a mi abuela Olga, que mi abuela está viva, vive en Córdoba. Yo me crié mientras mi mamá daba clases con mi abuela con la máquina de coser. Entonces mi abuela cosía, yo estaba siempre con ella, tomaba la leche, con los figurines de burda, los recortaba, jugaba siempre entre telas, hilos y ropa. ¡Ay, qué hermoso! Y mi mamá, mi mamá mientras daba gimnasia, tiene un gimnasio, yo estaba siempre con mi abuela. Y entonces, así... bueno, entonces... Voy a la pregunta. Mi mamá, digamos, con esto de la docencia, yo me inicié con la docencia. Ajá. Ustedes, para quien no sabe, no me conoce, yo di 15 años clases. Me inicié en Córdoba, luego con un traslado me vine a Marcos Juárez. Y bueno, también di 8 años de clases acá en Marcos Juárez. Y bueno, como mi abuela y todo esto, y como todo en la vida, yo considero que tiene un tiempo, un proceso, una etapa. Lo llevas en los genes, digamos. Sí, lo llevo en los genes. Me di cuenta que, bueno, que había sido una etapa cumplida esto de la docencia. Mientras lo hice, lo disfruté, me encantó. Mis alumnos, hoy en día los veo, son adultos y me saludan y siempre hay hermosos recuerdos. Qué bueno. Pero bueno, tuve decisión. De dejarlo, lo dejé bien, con los mejores recuerdos. No me arrepiento de nada de lo que he hecho en mi vida. Y bueno, estoy con esto otro de la moda. De la moda. Y la venta, que de chiquita mi papá con comercio en Córdoba siempre. Siempre, yo creo que tenía 7 años y yo ya vendía. Claro, ya desde chiquita. De chiquita. Lauri, he compartido muchos momentos en tu tienda, ¿no? Y te quería preguntar, ¿qué sentís cuando una mujer llega a tu local y se va feliz por haber encontrado esa prenda que por ahí no encuentra, que por ahí no le gusta en otro lado, o bueno... ¿Qué sentís vos? Claro, no, sí, por supuesto, ¿qué sentís vos? Se me caen las babas. me encanta, es hermoso, me llena de felicidad. Me ha pasado esta semana que ha llegado una persona en particular enojada, que no encontraba, que estaba como desilusionada. Claro. Entonces ahí es como que a mí me dicen, Laura, esto es como que eso es lo que a mí me apasiona. Claro,
Claro. Realmente, porque cuando es fácil, bueno, es fácil. Cuando los talles son chicos, por ahí cuando más. Es o cuando claro. Una persona por ahí es más, digamos, cuando es fácil, cuando son talles pequeños, claro. Cuando la persona dice, ay, esto me gusta. Claro, ya está. Por eso te hago esta pregunta, porque yo he visto la alegría, la felicidad con la que se van muchas de las mujeres que van a tu tienda. Me entonces, encanta. No quería dejar pasar esta pregunta, pero creo que ya nos tenemos que ir al corte. La primera pausa y nos vemos. ¡Oh, se me cayó el aro! Nos vemos en el próximo bloque con un desfile de Narcisa. Nos vemos. Adiós. Se me cayó. Arbel Cosmética Natural te ofrece la oportunidad de desarrollar tu negocio independiente con la mejor ganancia del mercado, sin inversión previa. Sumate como experta en salud y belleza. Viví tu interior. En Deco House encontrarás todas las líneas de muebles y decoración para tu hogar. Deco House, viví tu interior. Encontranos en Belgrano 863, teléfono 03472-427-238, Marco Juárez. Innovación Letreros, Campaña del Desierto y Almirante Brown, Marco Juárez, Córdoba. Teléfono 03472-1555-5802. Contacto ventas@innovacionletreros.com. Envíos a todo el país. Innovación Letreros. Jessica Díaz, Nails Art, manicuría básica, esmaltado semipermanente, embellecimiento de pies, decoraciones a mano alzada y pedrería. Capping, esculpidas en gel y acrílico. Reserva tu turno por WhatsApp al 03472-437-142 o en Juan Cruz González Este 155 de Marco Juárez. En Face, Jessica Díaz Nails Art y en Instagram, Jessica Díaz-DíazJD. Lotus, estética y nutrición, espacio dedicado a la salud alimentaria y estética de la mujer y el hombre. Tratamientos corporales y faciales, depilación definitiva Soprano Ice, manicuría y masoterapia. Consultas al 0351-157-56-1170, Belgrano 835, Marco Juárez. Estas fiestas queremos que la pases bomba. Por eso regalamos 30.000 pesos en órdenes de compra. Sorteamos el 23 de diciembre en nuestras oficinas. Participá del sorteo de tarjeta Marco Juárez y tarjeta local y estas fiestas invitás vos. Crea tu usuario en nuestra web o ingresá tu cuenta si ya tenés una y hacé clic en participar. Tarjeta Marco Juárez y tarjeta local en estas fiestas y siempre junto a vos. Se acercan las fiestas, momentos para compartir. ¿Qué mejor que hacerlo con estos productos riquísimos de la trigueña Marco Juárez? En sus 4 locales, Irigoyen y Santiago del Estero, Quintana 810, Ceballos 1678, Florentina Rosa 1206 y en General Roca, San Martín 289. La trigueña, cosas para compartir. Bueno, y ahora sí, ya volvemos. Y como les dije antes, ya comenzamos con nuestro desfile de Narcisa. Ahí van a entrar las chicas. Vamos, chicas. Lucrecia. Qué bonito. Lucrecia tiene, bueno, un vestido en micro tul. Está íntegramente bordado. Qué bonito. ¿Qué es eso? Fíjense que tiene un tajo, bueno, importante, la espalda. ¿Eso es bien para graduación, Sí, un Lauri. Vestido que se puede adaptar a graduación, la madrina. Qué bonito, bien artesanal, precioso. Aparte, cómo lo luce. Sí, Lucrecia hermosa. Además, preciosa. Siempre me acompaña Lucre. Hace años que me acompaña Lucrecia. ¿Y ahora quién viene? Romina. Ah, Romina. Mira ese Romina. Color. Ah, sí, les he buscado colores, chicas, para el verano. Bueno, tiene una falda rasada con un tajo súper importante. Ay, Romy, mostrá ese tajo. Qué bonito esos colores. Bueno, el top es de paillet. Hermoso. Un top de paillet tornasolado. Bueno, también lo han llevado mucho, lo han elegido las chicas para las graduaciones, han elegido mucho y favorece mucho, ustedes también, y favorece mucho, estiliza, porque como que corta acá la cintura. Muy bonito. Es muy favorecedor. Muy bonito. Lucía también en dos piezas. Qué bonito. Hermosa Lucía. Dos piezas, una falda y un top también de encaje.
Es un top, son dos piezas. Era un vestido. No, es un top, son dos piezas con una faja plateada. Precioso. Y bordado también. De brillitos bordados con lentejuelas. Muy lindo. ¿Quién tenemos ahora? Viviana. Viviana, mi amiga Viviana. Se nos vino de rojo. Sí, se nos vino de rojo. Ah, qué bonito. Se nos vino de rojo con una falda de gasa, con cola. Fíjense que tiene cola. Cuelga un poquito. Ah, qué bonito. No se está viendo en la pantalla. Ahí está, ahí entró en pantalla. Ella también tiene un top, bueno, bordadito, forradito. Esto sí para una madrina, ¿eh? Para una madrina. Muy linda, mamá de una egresada. Mamá de una egresada. Se han llevado mamás de egresadas también. Qué lindo. Oh, mira. Laura. Bueno, acá nos acompaña Laura también. Hoy hemos elegido muchas dos piezas, ¿verdad? Sí, veo, veo. Pero el verde divino. ¿Esto es vestido, Laura? Son dos piezas. Dos piezas. Dos piezas con un top, bueno, de un solo hombro, con volados. Qué bonito. O sea que vos después podés intercalarlo con otra cosa. Exactamente. Podés usarlo con un pantalón, la falda con otra remerita. Me encanta. Es como para después seguir combinándolo. Qué bonito. Sí, un verde esmeralda divino. Repito. Sí, Laura lo luce hermoso. Muchas gracias, Laura. Gracias, Laura. Jacqueline. Bueno, Jacqueline viene con una monoprenda. ¡Qué bonito! Una monoprenda roja. Es todo una sola prenda. Y arriba tiene, digamos, una remerita bordada. ¡Ay, qué bonito! Hermoso. O sea, ¿son dos piezas? No, no, es una sola. ¿Solamente? Es una sola prenda. Ah, es un mono, pero un bonito. Pensé que la remerita súper era cómodo. ¡Qué bonito! Comodísimo. Divino. Qué lindo. Estás cómoda, práctico. Muy bonito. Me encanta. Muy bueno. Como no podía ser de otra manera. Todas las chicas han pasado las 6. Sí, chicas, vuelvan así. Vuelvan, muestren. Como no podía ser de otra manera, ¿no? Como nos tiene acostumbradas Narcisa, Lucrecia, Lucía, Vivi. Ahí le están sacando Laura fotos. Laura y Jacqueline. Muchísimas gracias. Gracias, divinas, chicas. Modelos. Muy bonita. Muy, muy bonita. Hermosa, sí. Les decía recién que como no podía ser de otra manera, Narcisa nos tiene acostumbradas a este tipo de ropas, ¿no? Tanto brillo, tanto glamour. Tanto glamour. Bueno, hoy sí, otra vez tenemos que hacer un desfile más urbano, más casual. Más informal. Pues, más informal. Pero hoy nos vinimos de fiesta total. Hoy nos vinimos con todo. Gracias, sí, sí. Chicas, están bellísimas. De acá gracias, se van a una fiesta porque no se puede ir a su casa. Tan gracias, bonitas. Gracias, chicas, por haber venido. Gracias. Muchas gracias. Bellísimas las chicas. Bellísimas. Y nos quedamos con vos, Laura, unos minutitos más. Te quiero preguntar, Lauri, ¿qué pensás acerca del dar y recibir? Ajá. Qué pregunta esa, ¿eh? Sí, me vas a emocionar porque hace poquito tuvimos una conversación acerca de eso y yo creo profundamente en esto de dar y recibir y el universo y la más allá de en qué crea cada uno, cuál sea la religión, la creencia, pero el amor fundamentalmente enfocarse en eso, en lo que uno cree y bueno, y es así, el universo te devuelve. Claro que sí. El universo te devuelve, no estar dando para recibir, no, por lo supuesto. Que lo que das, te lo das a vos mismo. Así funciona. Exactamente, las cosas. Te lo da. Y el esto, ¿vieron? Das y esa satisfacción de verle la cara a la otra persona. Das y viene multiplicado por 7. Sí. Y sos una mujer de dar. Bueno. Sí, realmente. Gracias. Y nosotras muy agradecidas porque estás presente siempre con un sí desde el primer momento. Siempre Laura dispuesta, siempre abierta. Y bueno, Laura, eso no tiene precio. Sí. Para la gente que por ahí no sabe, Laura nos acompaña desde la radio, nuestros inicios en la radio. Ella también nos vestía y bueno, y se prendió muy rápido con esto de la tele. Y bueno, compartimos estos gustos por la moda, por la iniciativa, por las cosas nuevas. Gracias. Lauri, y para ir terminando, ¿qué crees que no debe faltar en un lugar cuando uno atiende, ¿no? En tu caso, en la venta de indumentaria, cuando uno atiende a una mujer, ¿qué no debe faltar en esa atención diaria? Y el escuchar, porque yo siempre les pregunto, ¿y para qué ocasión es? ¿Y qué te gustaría? Y es escuchar. Siempre primero las escucho a las chicas, a las señoras, y después empiezo a mostrar, pero fundamental poder escucharlas. Es toda una mezcla que
ustedes las dos son docentes y saben, yo todo esto de la comunicación con la gente, yo lo llevo en el alma, me encanta, porque si bien no doy más clases, todo en la vida es un aprendizaje. Entonces yo considero que es escuchar a la persona. Sí. O sea, yo lo que veo en tu local, en los dos, fundamentalmente cuando estás vos, porque es donde yo voy, veo mucha alegría, buena energía. Buena onda, Y nunca te he visto triste o enojada, o no, siempre predispuesta y feliz y contenta, y eso hace, creo, que uno tenga tantas ganas de ir. Bueno, en mi caso yo te voy a visitar y de paso miro la ropa, pero creo que es fundamental para ir a un local, ¿no? Viste que cuando uno hace lo que ama, no se siente que está trabajando. Entonces yo no siento que es un trabajo, yo siento que es parte de mi vida. Por supuesto que está la familia, los amigos, pero para mí Narcisa es felicidad, me encanta. Sos una mujer apasionada, me Laurita. Encanta, me apasiono. Sí. Sos una mujer apasionada. No quiero dejar de agradecer, ¿sí? Agradecer a toda la gente que nos elige. Yo abro la puerta y para mí es felicidad plena, así que agradecer a la gente. Bueno, mucha gente que me ha ayudado a crecer en el local. Así que, bueno, nos vamos despidiendo ya, vamos a la pausa. Laurita, millones gracias. De gracias por estar a ustedes hoy y siempre. Gracias. Gracias. Igualmente a ustedes, muchas gracias. Laurita. Gracias. Bueno, nos vamos al corte, ya volvemos. Mundo Tecno, venta de telefonía, informática e insumos tecnológicos. Teléfono 03472-431-877. Encontranos en Belgrano 756 de Marco Juárez. Mundo Tecno, medios que facilitan tu vida. Pinturería San Martín, líder en revestimiento plástico, asesoramiento en obra, bonificaciones especiales y planes en 12 y 18 cuotas con tarjeta. Te esperamos en San Martín 720 o en la nueva sucursal de Pellegrini General Paz de Marco Juárez. Halloween, desde hace 26 años, presente en todos tus festejos. Halloween, mucho más que un cotillón. Comunicate al 458-400 o al celular 155-07-918. Encontranos en 25 de mayo 371 de Marco Juárez. Halloween, mucho más que un cotillón. Santa Creu Unisex, tu salón donde encontrarás peinados para todo tipo de eventos. Barbería para una belleza masculina completa. El mejor diagnóstico junto a productos de calidad para lograr una salud capilar excelente. Turnos con Rosy al 03472-546-909 y Marce al 03472-522-487. Pedro Lino Funes, 186, Marco Juárez. Turco y Asociados, Agrimensura. Mensuras, subdivisiones, loteos, propiedad horizontal, planos para usucapión, valuaciones, relevamientos topográficos, cartografía, avisos de proyectos y estudio de impacto ambiental. En Belville, Pellegrini 38 y en Marco Juárez, Belgrano 1037. Turco y Asociados, Agrimensura. Diseño Integral Barbero Tavares, especializado en diseño gráfico, publicitario, marketing y diseño de interiores. Trabajamos integrando múltiples recursos creativos con el objetivo de brindarle las mejores herramientas para potenciar su marca e identidades. Podemos ayudarte en logotipos, flyers, invitaciones, tarjetas personales, identidades corporativas, ilustraciones, etc. Contactanos por WhatsApp al 03468-546-487, por Instagram @JacquelineBarberoTavaresDesign y por correo electrónico JacquelineBarberoTavares@gmail.com. Llegan las graduaciones, las fiestas y todavía no sabes qué ponerte. Valquiria, siempre pensando en vos. Todos los modelos de la última tendencia en sandalias y estiletos para tus pies. Vení, te esperamos en San Martín 822, Marco Juárez. Y ahora sí, ya volvimos de este espectacular desfile. Espero que les haya gustado, a nosotras nos encantó. Y bueno, ahora nos vamos de viaje, como siempre. Así que presenta este bloque nuestros amigos de... La placa se nos fue. Ya va a venir. Bueno, ya va a venir y mientras tanto los nombramos. Ahí está Virati Viajes. Nuestros amigos de Virati, Grupo Expreso Sur, tu viaje comienza acá. Y en esta oportunidad nos vamos a Punta del Este. Sí, sin antes, vamos a recordarles a nuestros televidentes que tenemos un sorteo, ahí está, en nuestras redes, que queda nada más que una semana para participar, porque el sábado 21
lo realizamos. Y es un sorteo a la bonita ciudad de Villa Gesell para así ir es. Viajar en marzo. Así que no te lo pierdas, participa sí. y ganate un viaje a Villa Gesell junto con nuestros amigos de Virati. Bueno, pero nosotros nos fuimos a Punta del Este. Nos fuimos a Punta del Este, por supuesto, con Virati. Con Virati, y les vamos a mostrar un poco de esta ciudad tan glamorosa. Divina. Tan divina. Bonita. Y bueno, y una entrevista también muy linda a nuestra guía. Así es. Así que vamos. Nos vamos. Vamos nomás. Hemos llegado a uno de los lugares más emblemáticos de Punta del Este. Aquí estamos en la Playa Brava con los dedos. Y les voy a mostrar un poquito todo el movimiento, todo el glamour. Y tu viaje comienza acá. Combínate. El nuestro también. Esta es la mano, la popular mano de Punta del Este, que fue creada por un artista, un arquitecto, que vino para un concurso y como no tenía lugar donde estaban todos los otros, se vino aquí a la playa y construyó esto que fue el ganador. Ahí está. Bueno, ahí nos vemos. Seguimos aquí en Punta del Este. Hola, para apasionadas. Este es el mar en Punta del Este. Miren, en un día de abril, cómo la gente se ha llegado a la playa. Hace un calorcito bastante importante. Parece verano. El agua está fría. Está fría el agua. La arena es fina, pero un poco más gruesa que en Piriápolis. Así que, bueno, si en algún momento pueden tener la oportunidad de venir, es muy lindo, es muy glamoroso. Y bueno, acá estamos con apasionadas. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Marilyn. Yo soy guía turística acá en Uruguay. Y bueno, un placer comunicarme con ustedes. Mari, lo que haces, ¿te gusta tu trabajo? Sí, sí. Viste que no hay edad para nada. Las circunstancias de la vida me llevaron a hacer otras cosas. Y cuando pude zafar de todo eso, elegí prepararme para el turismo y la verdad que fue una de las elecciones mejores de mi vida. Soy feliz trabajando, que eso es lo ideal de todo ser humano. Justamente. Estoy trabajando en algo que le dé felicidad. Justamente te iba a preguntar eso, te da feliz, te sentís feliz. Sí, no me cansa. Llego a veces cansada por un tema de lógica, pero no me cansa. El otro día sí que tengo otro grupo y otra gente nueva a conocer, me gusta el intercambio. Y uno da y recibe lo que da. Entonces siempre recibo mucho afecto, mucho amor, muchas sonrisas y eso también me da mucha luz. Mari, ¿qué otra cosa te hace feliz en la vida? En la aparte vida de lo que me hace feliz, tantas cosas. Estoy en una etapa de mi vida que disfruto las cosas de otra manera y con otros tiempos. Por supuesto, siempre la prioridad es la familia. Tengo un nietito de un año y poquito que me ha dado mucha felicidad. Y bueno, mirar un amanecer, un atardecer. Me gusta conocer gente nueva, me gusta comer comidas ricas, me gusta probar las bebidas de cada lugar. Ahora nos vamos a Argentina, con un paseo muy lindo, que ya hemos recorrido muchos kilómetros por Argentina en auto, así que hermosa Argentina también. ¿Algún sueño, Mari, que tengas por cumplir? Viajar. Ay, bueno, o sea que está todo dentro del mismo ramo. La prioridad de mi vida es ver crecer a mi nieto con salud, tener mucho amor, que gracias a Dios lo recibo, y viajar. Sueño con viajar. Qué hermoso, Mari. No hay otra cosa que me interesa más. Qué hermoso. Bueno, compartimos el mismo sueño. Muchas gracias, Mari. Un placer que sea nuestra guía. Muchas gracias. Gracias a ustedes y un buen retorno. Punta del Este, ciudad de edificios realmente imponentes, ¿no? La pasamos muy lindo, la gente maravillosa y bueno, para volver siempre. Sí, por supuesto, los uruguayos son muy muy amables con los argentinos. Sí, la verdad que fue muy placentero. Y bueno, y si para estas navidades no sabes qué regalar, te llegas a Mundo Tecno y te compras le compras a alguno de tus seres queridos este parlantito. En Belgrano 756, ahí Mundo Tecno te espera con
bueno, con un montón de regalitos hacer, así que bueno. Sí, divino el parlante. Sí, y vamos a decir nuestras repeticiones, ¿cuándo nos pueden ver de nuevo? Sí, ahora ya las decimos, vamos a, bueno. Entonces, les contamos que vamos a estar en sábado 13 horas. Los lunes a las 17 horas también nos pueden ver. Y los martes a las 23 horas. Así que si se lo pierden hoy, nos van a tener de nuevo en su casa. Y les cuento también, les vuelvo a contar, que tenemos a nuestro pesebre gentileza de Halloween. Nuestra amiga Patricia nos ha enviado este hermoso pesebre junto con nuestro arbolito en alusión a estas fiestas que se acercan. Sí, que vamos a tener un programa especial también la semana que viene. Sí, por supuesto. Los dos programas que quedan van a ser muy, muy, muy especiales. Sí, claro que sí, son los últimos dos de este ciclo de apasionadas. Así que, bueno, los esperamos el próximo viernes a las 14 en vivo. Sí, aquí. No sin antes despedirnos con nuestro eslogan. Así es. Entonces te digo, cuida tus pensamientos y palabras. No era así, Jorge. ¿Cómo era? Viví en el presente. Ah, no, viví el aquí y ahora. Viví el aquí y ahora. Cuida tus pensamientos y palabras. Agradece. Siempre agradece. Y apasionate. Porque si no te apasionas vos, no te apasiona nadie. Bueno, nos vamos. Un beso. Hasta el viernes. Chao.